ocasiones festivas de Santa Teresa ligadas a su figura en Alba de Tormes son en dos momentos, en el mes de agosto y luego también en el mes de octubre. En el mes de octubre son las fiestas más tradicionales, que duran 8 días porque hay un novenario famoso, y desde el año 1614 en que se beatificó Santa Teresa, pues llevan ya más, digamos, más de 4 siglos haciéndose estas fiestas patronales. Pero desde el siglo XVIII también, en el mes de agosto, se recuerda a Santa Teresa con la gracia mística de la transverberación, la herida del corazón. Y ahora, en los tiempos modernos, con la importancia que tiene el mes de agosto como mes vacacional, estas fiestas de agosto pues, han adquirido pues, mucha importancia. Son 3 días en los que suele salir Santa Teresa de clausura, hay procesión, y como digo, las fiestas de agosto ahora han adquirido tanta importancia como las de octubre. Las de octubre merece resaltarlas porque se celebran en un modo que ya no es tradicional, puesto que aquí está el sepulcro de Santa Teresa y aquí murió, Alba de Tormes tenía derecho a extender la fiesta durante 8 días, a modo de octava. Así como hay octava de Navidad, hay octava de Pascua, aquí también había octava de Santa Teresa. Por eso las fiestas comienzan el 14, la víspera de la Santa, y terminan el 22. La gente lo dice, y lo sabe, estamos en la octava de Santa Teresa. Pero por ese privilegio, esa gracia de ser el lugar del sepulcro, pues tenía, digamos, la posibilidad no de preparar, sino más bien de extender la fiesta a los días sucesivos. Así que es un modo muy particular de celebrar a Santa Teresa ya con más de 4 siglos de historia de estas fiestas patronales.